Vamos con otra. Ya os digo, he estado por ahí mirando vídeos y demás. Y es que yo tampoco sigo un patrón muy, muy concreto en los montajes. Es decir, cojo unas nociones y luego lo monto como me da la gana, más o menos. Al final, como con que el montaje sea duradero, es lo importante, porque pescar la mayoría. Si no es un día, es otro. Y si no es pesca más, pesca menos, pero pesca igual. Vamos otra vez con una bolita de color cobre. Nos vamos hacia atrás. Vamos a variar. Voy a ponerle, en vez de los cercos de faisán, le ponemos los cercos de gallo. Un flor de escoba. Por ejemplo. Metemos. Fijamos. Hay modo de ver, queda mejor los cercos con gallo. Eso queda muy... Con el faisán queda muy vasto. Esto queda mucho más fino. Cortamos. Se me han movido un poco, me pasa a mí. Ah, no, está bien, vale. Más o menos. Voy a ir para adelante a fijar la bola para que no me moleste. Y vuelvo para atrás. Tengo aquí para hacer ninfas. Faisán para hacer ninfas hasta que me aburra. Que suele ser pronto. Venga. No es que me aburra de montar, es que... Empiezo a montar, monto perdigón de tal, monto una ninfa, monto una seca igual. No soy de los que hacen, que es lo mejor, hacer muchos iguales. Y al final te sale mucho mejor. Pero vamos, me aburre. Voy variando. Como ahora, no voy a hacer ninguna igual. Esta va a ser de las pochas, porque menudo burruño. Igual tengo que probar a hacerlo, mira, con otro, con un hilo más fino, con un 12, un 14. Para que no se me engrose. Vamos allá. Tengo ahí un café. Se me va a quedar frío. Me lo había puesto para montar. Y voy a grabar un poquillo, hombre. Y esta que podemos variar, ¿no? Vamos a ponerle un poco de CDC. Vamos a coger una plumilla o dos. Coger unas pocas fibras y las ponemos hacia atrás.
Pillamos. Y vamos con un poquito de liebre. No sé si voy a ser capaz. Pues así. Voy a hacer es ponerle a esta un pequeño collar naranja. Se me ha desenhebrado, pues nada, metemos el extremo y absorbemos para arriba. Ahí está, fijamos el hilo flúor. Me gusta estilo flúor, ¿eh? Compré esta bobina, pero no, es muy gorda. No me termina de convencer. Además está como trenzado. Lo suelo hacer, o lo solía hacer yo con un cacho de backing desenhebrado, o sea, la backing que va trenzado, quito hebras puede valer. Cortamos y ahí tendríamos. Están un poco largas las fibras de culo de pato. Incluso ahora Juanma me mata, pero esto no es una seca, ¿eh? Si lo ves, perdóname por usar las tijeras. Y nada, ahí tendríamos otra ninfa de faisán. Que faisán poco tiene. Lo mismo da ponerle faisán ahí que ponerle, yo qué sé, cualquier otra cosa. Que se va a ver parecido. Una más. Esta vez voy a poner una bola níquel. Voy a hacer una versión oscura. Fijamos allí. Voy a intentar no engrosar esta. A ver si me queda una ninfa fina. Fijo el gallo. Fijo las fibras del faisán. Venga, va. Ahí está. Fijadas. Corto todos los sobrantes. Y el hilo de cobre. Sujetamos. Por ahí. Tiro un poco hacia atrás. Y me voy a hacer. No, me he tirado hacia atrás del hilo de cobre. Pero bueno, ahí le tapo.
Esta va a quedar más finita, por lo menos. Pillo. La abre de escuadra otra vez. Brincamos. A la contra. Cortamos el sobrante y lo pillamos todo bien aquí. Esta simplemente voy a darle aquí una de un poco de espectra oscuro. Color así bronce. Voy a dar aquí un burruñito para hacerle el tórax. Y fiesta. Cortamos. Voy a tardar un poco. Y ahí tendríamos otra ninfa. No sé qué os parecerán. Podéis hasta votar a ver cuál es la que más os gusta. Y nada, quería daros las gracias a todos porque, como habéis visto, he llegado ya a los 1000 suscriptores. No soy un gran comunicador ni un gran editor, pero oye, por lo menos espero que paséis un buen rato viendo el vídeo y que lo disfrutéis, como al final lo disfruto yo haciéndolo y luego me veo a mí mismo, me echo unas risas. Espero que con vuestra ayuda, con un poco de paciencia, podamos seguir hacia adelante y ser cada vez más. Un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.